por Cecilia Pacheco. Gracias, Cecilia. Querida Andrea. Qué barbaridad. Bienvenida a casa. Qué barbaridad. Bienvenida a Tierra de Talento. Madre mía. Voy a decirte dos cosas. Una ya la estás viendo. Andrea tiene las 5 estrellas, la unanimidad. Ya está en desafío de este su programa, su casa y su sitio. ¡Tiene talento! ¡Tiene talento! ¡Tiene talento! Pero es que ahora voy a contarle una cosa. A Andrea, al público y a ustedes, queridos miembros del jurado. Tendremos que repasar la foto finish histórica de todos los programas. Pero han sido las 5 estrellas más rápidas en encenderse de la historia de Tierra. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Nunca se habían encendido antes, ni mejor, diría yo. Jesús Reina, que acabamos de vivir con estos 10 años de Andrea. Muy difícil explicar lo que acabamos de vivir. Es que en las primeras notas ya se ha visto una madurez artística que es de una persona muchísimo mayor. Yo no sé si eres consciente de ello, pero por ti han pasado ya 1000 vidas. Es impresionante lo que tienes dentro. Muchas gracias. Y una pequeña apreciación. Lo que acaba de hacer esta chiquitita con el chelo, a mí me ha llegado al alma. No es igual de vistoso que otras cosas, porque los instrumentos de cuerda son instrumentos desagradecido, las cosas como son. Pero el equivalente a lo que ella acaba de hacer es como un joven Picasso haciendo un retrato, musicalmente hablando. Es de una dificultad tremenda. Y ya no solo en la ejecución de cómo lo ha hecho técnicamente, que ha estado impoluto, sino que siempre estaba diciendo algo porque tiene la música dentro y eso es imparable. Así que sigue con esa ilusión trabajando así de bien, porque vas a llegar lejísimos con el chelo. Muchas gracias. Vamos a ir conociendo un poquito a Andrea, que supongo que tendremos todos muchas ganas. Andrea, con 1 año y medio ya supiste y notaste que esto del violonchelo te gustaba. ¿Qué pasó cuando tú tenías 1 año y medio? ¿Por qué tuviste claro que te gustaba esto del violonchelo? Bueno, pues cuando yo tenía 1 año y medio, pues vi por primera vez el chelo en una película que se llama La Estrella de Laura, y pues la madre de la protagonista toca el violonchelo. Y pues como es una de las protagonistas, pues la banda sonora es muy bonita y pues a mí me encantó. Y pues yo en ese momento sabía que yo tenía que tocar el chelo de mayor. Con esa edad me dio a mí por el violín también. Con esa dame ya por el violín. Pues espero que lo estén entendiendo. Andrea vio en una película un instrumento tan maravilloso como el chelo, regalando una melodía maravillosa también, y se enamoró de ese instrumento. Por eso es magia pura lo que está sucediendo hoy aquí. En la tele pública de todos los andaluces y andaluzas hay chelo, hay piano, hay flamenco, hay lírico, hay pop. Hay todo el talento de Andalucía para que ustedes lo disfruten y para que nuestros niños y niñas se enamoren de la cultura y de la variedad. Por eso, esta cita de los sábados es una maravilla para todas las partes. Don José Merced, con 1 año y medio, lo tuvo clarísimo. Ay, Dios mío de mi alma, qué maravilla es. Qué maravilla, qué alegría me da, qué alegría más grande, Andrea de mi alma. Mira, vamos a ver, estas cosas nada más que suceden en Tierra de... ¡Talento! Bueno, pues en Tierra de Talento no. Esto nada más que sucede en cama. En cama. Nada más que en cama. Mira, es una tierra de tanto arte a todos los niveles, en toro, en fútbol, y ahora resulta que tras que un violonchelo llega esta niña con 10 años... ¿Has visto? Me pone el corazón en la boca... Porque es que ya no... Mira, de momento es para comerte la cara. Ya se ha visto más guapa. Ni mejores hechuras, como ha salido por ahí. Y luego, como has tocado. Así que ya yo me voy a volver loco en esta tierra de talento y me vaya a volver loco del todo. Enhorabuena, y te voy a decir una cosa. Estamos empezando la cuarta de Tierra de Talento. Pues yo ya veo una ganadora. Fíjate.
Fíjate a un pellejo. José jugándosela. José Mato. José no. Qué maravilla. Bueno, pues José. Qué maravilla. Está mojándose el primer día. El primer día ya. Oye, no le faltan argumentos y seguro que esto se va a poder volver a recordar cuando. Qué maravilla. Estoy seguro en la gran final aparezca de nuevo nuestra querida Andrea Beltrán. India, estrella encendida la tuya sin lugar a dudas, porque casi ha sido bajar la escalera y pa' Caplán. Increíble, yo he visto la ola de estrellas que venía para acá y yo no quería que se quedase la mía fuera, por supuesto, porque se ha visto desde el primer momento. No sé, a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo y creo que cuando se junta la temprana edad, la vocación, el tener la oportunidad de dedicarte desde muy chiquitito a lo que más te gusta y lo que más te apasiona y esa forma de expresarte con el talento, es como que nace un genio. Así que aquí tenemos la posibilidad de ver cómo están haciendo un genio delante de nosotros. Chiquilla, sigue estudiando, sigue así, con ese alma tan pura, y yo no sé si será ganadora de Tierra de Talento o no, pero lo que sí te puedo asegurar es que vas a ser una gran chelista. Enhorabuena. Muchas gracias. Mariola, yo cuando veo las estrellas encendidas me atrevo a contaros más datos para que veáis que yo no influyo en la medida de lo posible. Y entonces ahora, como aquí estamos relajadísimos, yo voy a contar que hay un conflicto familiar musical en casa de Andrea. ¿Conflicto musical? Porque papá está a punto de terminar el grado superior ¿de qué instrumento? De trompeta. Andrea va a terminar el elemental de violonchelo. Pero ¿qué le pasa a Pupi? ¿Qué le pasa a Pupi con la trompeta y con el chelo? Bueno, con la trompeta, cuando mi padre está estudiando en casa, pues no puede escucharlo, se pone a aullar, se pone a ladrar, que no puede, tenemos que encerrarlo en el cuarto. Pupi no soporta la trompeta. Pero, ¿el chelo? El chelo empieza a estudiar y se queda dormido en el sofá. ¡Qué lindo! Se relaja. Andrea Beltrán, ¿sabes lo que toca ahora? El desafío. Me toca leerte tus deberes, que ha sido a gusto, ¿eh? Porque los deberes casi que son como un autorregalo que nos vamos a hacer a ver con qué. En tu próxima actuación queremos que protagonices un gran número musical, que te conviertas en toda una heroína y con la música de tu violonchelo nos defiendas de los piratas del Caribe. ¡Toma! ¿Sí o no? Chulada. ¿Se atreve con el mismísimo Jack Sparrow y la maldición de la perla negra? Piratas del Caribe, ¿hay desafío? Sí. Hay desafío, Andrea no le queda nada. Bien. Y menos a un bonito viaje chelístico por el mismísimo Caribe. Andrea Beltrán, 10 años, cama, puerta grande. ¡Bravo! ¡Bravo! Me lo quedo. ¡Ole! ¡Bravo! ¡Ole! La pobre mira para atrás de Michelo. Maravilloso. Os deleitaría con alguna pieza de chelo, pero es que creo que me está una milla, chicos. Madre mía, cuando me ha dicho Manu que es la vez que más rápidamente se han encendido las estrellas en la historia de Tierra de Talento, me he puesto contentísima. Ella me ha parecido exquisita. Es que iba cantando con la melodía y eso es muy importante para cualquier tipo de instrumento. Y José Merced me ha dicho que soy su ganadora y me he quedado, vamos, flipándonos lo siguiente. Con 10 años, el violonchelo más grande que ella. Es que es muy fuerte y además como ha tocado, ¿no? No me cabe ninguna duda de que va a llegar muy lejos con el chelo. Me lo he pasado súper bien hoy y tengo muchísimas ganas de volver aquí y enseñar lo que puedo hacer con Piratas del Caribe.